mismas y que eso favorece en algún punto la producción de energía y en otro punto la producción de otro tipo de productos intermedios que no necesariamente son justamente la producción energética. Esos metabolismos a veces necesitan de la provisión energética inicial para poder arrancar y después generar mucha más energía de la que necesitó al principio para ponerse en marcha. Esto es mundial y fundamental que todos lo comprendamos para comprender metabolismos y pensar también lo que le hablamos la clase pasada, que está bueno que lo charlemos. ¿Los metabolismos dejan de funcionar en algún momento? Yo creo que no. Yo creo que los metabolismos se enlentecen, se aceleran, se utilizan en mayor o menor medida dependiendo de las necesidades de cada individuo. Por eso poníamos ejemplos de una persona realizando un ejercicio determinado, poníamos varios ejemplos, habíamos charlado de algún tipo de enfermedad que también pueden generar cambios metabólicos, pero es importante que ustedes entiendan que las vías metabólicas funcionan en mayor o en menor medida según lo que vamos necesitando, ¿sí? Y habíamos hablado de los hidratos de carbono fundamentalmente, pero ahora nos vamos a centrar un poquito más en los ácidos grasos y en los triacilglicéridos y en las proteínas y en los aminoácidos, para que si uno lo va a pensar al metabolismo en función de la producción energética sobre todo, y lo va a pensar en función de los ácidos grasos, y lo va a pensar en función de los triacilglicéridos, uno podría decir que los triacilglicéridos pueden ser obtenidos por la dieta y también pueden ser almacenados en nuestro organismo, dependiendo de si uno es hombre o mujer y la influencia hormonal, los triacilglicéridos se van a distribuir más en algunos lugares que en otros, lo que sí nos va a ser bastante parecido es que la mayoría de las grasas se las vamos a lograr acumular en el tejido celular subcutáneo y también alrededor de los órganos. Como les decía, dependiendo del aporte hormonal, según si uno es hombre o mujer, vamos a tener mayor depósito de grasa, por ejemplo, en la cadera o mayor depósito de grasa femoroglútea, pero eso va a depender, como les decía, de esta circunstancia. En general, como sabemos, tenemos muchos depósitos en celular subcutáneo y también alrededor de los órganos. Y en verdad, cuando uno habla de los ácidos grasos y de los triacilglicéridos y del glicerol, todo lo que estamos hablando en este momento, no va a dejar de reconocer que como pasa con el metabolismo de los glúcidos, necesitamos de la mitocondria para producir una importante cantidad de energía. Los ácidos grasos en su forma, en su unión con el glicerol para formar triacilglicéridos y depositarse, tienen la capacidad fundamental de tener mayor rendimiento energético que un mol de ácido graso que de hidrato de carbono, eso lo sabemos. Y tienen una capacidad de acumularse, muy bien descrita en toda la bibliografía, y que favorece su utilización en un segundo tiempo. Porque decíamos, en el primer tiempo uno utiliza los hidratos de carbono, en una segunda opción uno va a utilizar los ácidos grasos que tiene depositados y a veces el glicerol como forma energética. Y para eso se va a valer de toda la maquinaria que hay en el interior de las mitocondrias. Por eso siempre le traigo la mitocondria para que retomemos aquel conocimiento que dijimos, uno puede usar los glúcidos como fuente energética. Si tiene oxígeno, si no tiene oxígeno, lo utilizará hasta que se agote y se forme mucho lactato. Pero si tiene oxígeno, mucho mejor, porque va a permitir seguir toda la vía que habíamos explicado previamente, ingresar a la matriz mitocondrial, generar energía a partir del ciclo de Krebs y seguirla generando a partir de la cadena de transporte electrónica. Lo mismo va a pasar acá. Necesitamos de esta organela, necesitamos de la mitocondria, porque es quien nos va a proveer un sitio geográfico apto para obtener mucha energía. Entonces Profe, vamos. Sí, lo escucho, ¿eh? perdón, Adelante, ¿cómo no? porque como para antes de arrancar con lo de lípido, quería hacer una Sí. pregunta. Tú cuando hablaste del lactato, Sí. mira, el sitio de Cori yo puedo decir que sería una reacción anaeróbica y que el resultado, el producto va a ser el lactato. La glucólisis, vamos de vuelta. Yo hablé de la glucosa como fuente de energía y la glucólisis como un metabolismo apto para producir energía con oxígeno y sin oxígeno.
Si vos no tenés oxígeno, después te lo mando igual. Si quieres, después te puedo mandar la clase también, ¿eh? Digamos, no la clase, sino sí, el PowerPoint, para que vos lo veas que ahí está bien. Si vos no tenés oxígeno, el producto final de esa glucólisis va a ser el lactato. Si vos tenés oxígeno, si vos contás con la provisión de oxígeno, en vez de transformarse en lactato, el piruvato, ¿te acordás? Carboxilaba, ingresaba a la mitocondria, se carboxilaba y seguía el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónica que está dentro de la mitocondria. Eso fue lo que dije. ¿Queda claro cómo es para no seguir adelante sino con esto y no que no te trabes acá? No, sí, eso. O sea, yo lo que quería saber es que el proceso de la generación lactato es el ciclo de Cori. Entonces, es lo que no me quedó claro, lo que sería justamente el ciclo de Cori. Si es muy Bien, dice. largo, no hace falta que lo expliques ahora, digamos, para no. Yo te lo voy a explicar. A ver. Profesor, discúlpame. Sí, sí. Fíjate si no hay alguien esperando para ingresar en la clase. Me dijeron por el grupo. Ya le escribo yo. Dale, Quédate gracias. tranquilo, que yo le escribo. No, 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 por favor. Espérame que le escribo y ahora hablamos lo de Cori. Discúlpame, ¿eh? Ahí está. Si querés, el primero que habló, ¿eh? Para el segundo ya le escribí para que lo dejen ingresar, ¿sí? Para el primero que habló, que no sé el nombre, ¿vos me decís tu nombre? Junior. Julián. Junior. Junior. Ah, perfecto, Junior. Bueno, bárbaro. Si querés, esperamos que terminemos del ciclo de Cori, ¿te parece? Para no frenarlo Dale. acá y poder terminar. Yo lo tengo, incluso se los di la clase pasada al final. No sé si te acordás, no sé si tuviste la clase pasada. Al final puse un slide con el ciclo de Cori. Es una Sí, manera de la estuve, pero utilización. tuve que salir a trabajar antes que se terminara la clase. No hay problema, no hay problema. Yo te lo voy a mostrar, voy a buscar la clase esa y te lo voy a mostrar. Pero para que vos no te queden dudas de cómo pasa el lactato de la sangre, cómo se transforma la energía, toda esa cuestión, ¿sabes? Y no frenarlo acá. ¿De Dale, gracias. acuerdo? No, por favor, por favor. Bien, entonces les decía que uno puede usar acá también, uno puede usar los ácidos, de los triacilglicéridos, si uno necesitaría utilizar los ácidos grasos como fuente energética, debería separar esos triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol, obviamente, que eso lo hace a través de la acción enzimática. Y esos ácidos grasos, para poder ingresar en la mitocondria y ser utilizados como fuente energética, también van a tener que atravesar la membrana mitocondrial, tal como nos pasó en aquella glucólisis cuando teníamos oxígeno y utilizamos el piruvato para llegar a la mitocondria. Acá va a pasar lo mismo. Vamos a necesitar que el ácido graso atraviese la membrana y para eso, y después y ingrese a la matriz mitocondrial que ustedes ven está acá. Y para eso, les cuento, yo les voy a contar conceptos generales para que después ustedes puedan buscarlo, porque si no, no vamos a terminar más, obviamente. Pero para eso, el ácido graso se debe activar, para ello necesita del aporte de energía. Y esa activación le va a permitir generar un enlace con la coenzima A, acá lo estamos viendo, y eso va a permitir una transformación molecular que lo va a hacer apto para atravesar la membrana. Es decir, te lo voy a resumir, el ácido graso por sí mismo, cuando se separa del glicerol, ¿puede atravesar la membrana mitocondrial para generar energía? No. Para eso se debe valer un intermediario. El intermediario es la carnitina, pero antes de unirse a la carnitina, el ácido graso tiene que activarse y para activarse necesita de la provisión de enlaces de alta energía. Acá hay un ejemplo como hablábamos antes. ¿Se acuerdan que yo les dije? Se los dije hace un ratito, ¿eh? Uno tiene que invertir energía para ganar más energía. Acá también. Uno tiene que invertir energía. Acá, perdón. Uno tiene que invertir energía, activar el ácido graso para después entrar a la mitocondria y ganar mucha más energía. Esa activación en un primer momento va a hacerlo al ácido graso más versátil para poder unirse a la carnitina y ser transportado al interior de la matriz mitocondrial. Entonces vuelvo a resumir esto que es importante. No voy a entrar en los procesos moleculares que pienso que lo pueden ver en el libro. Cualquier cosa me mandan un mensaje después, todo el tiempo que quieran que yo les contesto, pero necesito que comprendan la idea general. ¿Los ácidos grasos van a formar energía? Sí. Una vez que se separan de los triacilglicéridos, ¿van a entrar a la mitocondria como si nada, tocando la puertita y entrando? No.
primero se van a tener que activar. Van a necesitar del aporte de energía proveniente del ATP. Y una vez activado, ahí sí se van a unir a la carnitina y van a ingresar al interior de la matriz mitocondrial para después poder seguir un camino que ustedes lo habrán visto de esta manera, yo se lo voy a explicar, quédense tranquilos, que se llama beta oxidación. Miren, esto que ustedes ven aquí arriba, esta cosa rara que ustedes ven como una fórmula química, es lo que yo les explicaba acá. El ácido graso se activa, toma energía, y al tomar energía se activa, como les dije, se une a la carnitina y puede ser transportado al interior de la matriz mitocondrial para seguir un camino llamado beta oxidación. Obviamente, si hay oxidación, se produce el carbono beta y se da en el interior de la mitocondria. Me Profe, interesa ¿pero de saber. dónde Sí. toma energía? Perdón, no te escuché, ¿De dónde toma discúlpame. energía? ¿Qué ¿El ácido dijiste? graso? Está perfecto, lo que les decía recién. ¿Ves el punterito mío acá? ¿Ves la flecha, no? Sí. Acá te estoy mostrando de dónde toma la energía. La está tomando del adenosín trifosfato. Fíjense que acá el adenosín trifosfato se transforma en adenosín monofosfato. Pierde dos enlaces de alta energía que los va a dar, ¿tá? Para que se active el ácido graso y después ese ácido graso activado tenga la capacidad de unirse a la carnitina y entrar en el interior de la mitocondria. ¿Se entendió? Mira, acá. Sí. Acá no lo ves porque no está, por eso yo te lo vengo explicando en palabras. Claro, ¿Ah? Acá te lo muestro, acá te lo muestro, acá está. Yo quiero que ustedes entiendan. Después, esto es lo más fácil, porque viste, vos me preguntás de dónde lo sacás, y acá lo tenés, ¿viste? Te lo muestro, no hay drama. Pero me interesa que entiendan esto. ¿Están invirtiendo energía? Sí, porque acá se pierden dos enlaces de alta energía. Van a invertir energía, pero acá van a ganar mucha más cantidad de energía. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? sí, profesor. Perfecto, no, por favor, a vos. Bueno, sigo. En realidad, una vez que entra el ácido graso activo adentro de la matriz mitocondrial, esto es lo importante. ¿Qué va a pasar ahí adentro? Hay obviamente una oxidación, porque es una beta oxidación. Cuando uno habla de oxidación, ¿de qué habla? La otra vez charlábamos qué es oxidarse. ¿Es ganar oxígeno o es perder hidrógeno? Bajo ese lema, yo les podría decir que si alguna oxidación es perder hidrógeno, este compuesto que está acá está más oxidado que este compuesto que está acá. ¿Por qué? Porque este perdió dos hidrógenos que se los cedió a la coenzima. Ya habíamos visto lo que era la definición de una coenzima, ¿se acuerdan? Entonces, esto es importante. Uno tiene pérdida de hidrógenos de este compuesto que ven acá. ¿A quién le ceden los hidrógenos? A la coenzima. Si cede hidrógenos, es porque se oxida. Si gana oxígeno, es porque se oxida. Y acá se oxida. Beta oxidación. Acá hay oxidación. Y acá también hay oxidación. Fíjense. Este pierde dos hidrógenos que se los cede a la coenzima y se oxida. Y hay un paso muy importante acá, que también es importante que ustedes lo entiendan, que es la hidratación. Mete una molécula de agua, mete, fíjense, ¿sí? Una molécula de agua en el transcurso de la transformación que van ocurriendo a nivel de los sustratos. Entonces yo, no se mareen, lo vamos a resumir. Si uno podría hablar acerca de la oxidación, podríamos decir que la beta oxidación ocurre a partir de la obtención de un ácido graso que se activa por la cesión de energía a partir del ATP, se une a la carnitina y le permite interiorizarse dentro de la mitocondria, y dentro de la mitocondria va a sufrir dos procesos de oxidación y uno de hidratación previo a seguir realizando todo el camino metabólico. A ver, y es importante que ustedes lo sepan tal cual. A ver, tal cual. Tal cual, no, porque nadie le va preguntando, che, la enoil hidratasa, la silcoa deshidrogenasa. Acá lo que interesa es, dentro de la mitocondria, donde hay oxígeno, donde hay agua, el ácido graso sufre dos procesos, dos pasos de oxidación y uno de hidratación. Hasta lo que hablamos acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando se oxida y se hidrata el ácido graso? Muy sencillo. Dejan el ácido graso apto
Si ha sido graso activado, que ha sido activado en un primer momento, que ha penetrado la matriz mitocondrial, lo dejan apto para poder ser cortado, escindido, fabricado por una enzima que lo va reduciendo de a dos carbonos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ingresamos un ácido graso de 8 carbonos adentro de la matriz mitocondrial, ustedes llegan a tener 8 carbonos acá, ¿sí? Lo van a ir cortando de a dos en dos. Acá tiene 8 carbonos, van a cortarlo y va a quedar de 6 carbonos y va a volver a generar toda esta vuelta. Van a cortarlo, va a quedar de 4 carbonos y va a volver a generar otra vuelta. Y, perdón, y lo van a volver a cortar nuevamente y van a quedar dos carbonos por un lado y dos por el otro. Vuelvo a repetir, ustedes tienen un ácido graso de 8 carbonos. ¿Cuántas vueltas va a dar? Tres vueltas, porque de la primera vuelta que dé, cortan dos carbonos y queda de seis. La segunda vuelta lo vuelven a cortar y queda de cuatro. La tercera vuelta lo cortan, queda dos y dos. ¿Se entiende hasta ahí? Pregunto por las dudas. Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Cada vez que ustedes lo cortan, ¿qué van a estar formando una vez que actúa la enzima tiolasa para producir ese corte y le agrega coenzima A? Acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, obviamente, va a ir al ciclo de Krebs, que ustedes ya conocen, que está dentro de la mitocondria. Fíjense, ¿se acuerdan? Acá. Ahí lo tienen. Va a ingresar al ciclo de Krebs para formar toda la vuelta que sea necesaria y seguir produciendo energía. Por lo tanto, fíjense, ustedes tienen un ácido graso de 8 carbonos que activan y usan dos enlaces de alta energía para poder ingresarlo dentro de la mitocondria. Y dentro de la mitocondria, empiecen a mirar la cantidad de energía que va a producir, porque por cada vuelta que genere, fíjense, se reduce un FAD y se reduce un NAD. Y esto va a la cadena de transporte electrónico. Por lo tanto, de acá generan dos ATP por cada FAD que se produce y tres por cada NAD. Pero van a dar tres vueltas más. Y de ocho átomos de carbono que tiene ese ácido graso, lo van a cortar de dos en dos para formar acetilcoenzima A. Por lo tanto, van a tener cuatro acetilcoenzima A que va a ingresar al ciclo de Krebs. Cuatro que ingresan acá adentro, que van a dar toda esa vuelta. Van a formar energía aquí. Pero también van a reducir FAD y van a reducir NAD, que va a ir a la cadena de transporte electrónico, que por tanto va a seguir generando ATP. Fíjense la cantidad de moles de ATP que van a generar, podríamos contarlos, si el ácido graso tuviese 8 carbonos, si tuviese 10, si tuviese 12, según las vueltas que dé y la cantidad de acetilcoenzima que produce, la cantidad de energía que va a generar. Tomando la misma lógica que usábamos para la glucosa, ¿se acuerdan? Que ingresaba al ciclo de Krebs y que ingresaba a la cadena de transporte electrónica los hidrógenos que vienen del FAD y del NAD. Es muchísima la cantidad de energía que genera. Por eso es un material tan noble para generar energía en un sistema que esté, por supuesto, equilibrado, que nos permita obtención de energía. Vuelvo a decir, fíjense, con 8 átomos de carbono, ustedes generaron una importante cantidad de energía porque están utilizando todas las acetilcoenzimas A para meterlo al ciclo de Krebs. Por eso digo, si uno lo puede traducir a la cuestión física corporal y al organismo, mi pregunta es la siguiente: ¿es fácil? Vamos a hablar como si estuviésemos hablando en una cena o en un café. ¿Es fácil quemar grasas? Respondan, lo que quieran, obviamente. No. No, porque fíjense, porque si ustedes necesitan energía, ¿qué energía que les ofrece? Entonces el organismo dice, che, bueno, te mando un ácido graso de 8 átomos de carbono. ¿Y cuánta energía me vas a dar por eso? No, te voy a dar una cantidad de moles de ATP que ni te imaginás. Bueno, entonces si uno quiere generar transformación de un ácido graso en energía, tiene que generar mucha necesidad de consumir energía.
Porque si no, con una o dos, te lo estoy diciendo, por supuesto no es una o dos, lo estoy diciendo para que se entienda. Con uno, dos o tres que me mande, tengo un montón de energía. ¿Estamos? Los glúcidos rinden energéticamente, se utilizan mucho más rápidamente como fuente de energía, pero te genera menos energía. Fíjense, esta es la cantidad. Sí, te escucho. No, nada, iba a decir eso, como que es mucho más fácil usar los carbohidratos, Por pero supuesto. esto es mucho más difícil, pero nos da mucho más energía. O sea, es Pero por como supuesto. un... Pero por supuesto. Por eso, discúlpame que te interrumpa, por eso es importante lo que vos decís. Y uno lo podía traducir y decir, che, mirá, viste que yo lo digo por mí, che, acá tengo, me sobra un poquito de grasita, me voy al gimnasio porque la quiero bajar. Y cuesta, porque debo generar una alimentación adecuada y el sostenimiento de una actividad física adecuada, de tal manera de poder empezar a utilizar los ácidos grasos con fines energéticos, porque si no es mucho más difícil. ¿Se entiende cuál es la cuestión? Sí, la escucho. Yo por lo que entiendo es como que es netamente una reserva, o sea, para casos por ahí como más extremos, por algo es tan complejo, quizás cuando, no sé, tenés un problema de salud o algo, no podés comer de manera adecuada o no podés, ahí entran en juego, o entrarían, según lo que yo entiendo, en juego todo este sistema o en ejercicios prolongados o en cuestiones más prolongadas que como que pongan un poco en, bueno, que pongan en jaque la genética, que es para eso, ¿no? O sea, el hecho de no comer durante varios días y toda esa cuestión yo lo interpreto así, que por algo tiene un porqué que sea tan complejo, al menos para mí, o más No, difícil, no sé si tan complejo, pero más difícil. no, muy bien lo que decís, pero yo te voy a cambiar una palabra, porque en realidad acá viste que todos son juegos de palabras. No es extremo. Extremo pueden ser los aminoácidos como utilizarlos como fuente energética. Esto sería para algo más, un ejercicio más sostenido, un ayuno prolongado, como vos dijiste, lo tenemos de reserva por si las dudas. Pero extremo, extremo son los aminoácidos para obtención energética. Esto va a ser algo intermedio y que está muy bien, porque aparte te lo está mostrando, che, tenés mucho rendimiento energético. Por eso es extremo, es intermedio, no es extremo. Y aparte que, excepto que no tengas mucho lípido, que puede ser por una cuestión constitucional, nos asegura una provisión energética bastante importante. Pero yo les voy a corregir algo, porque es muy interesante lo que vos decís, te agradezco, me das pie, porque yo les voy a decir que muchas veces el organismo genera oxidación de los ácidos grasos y en muchas ocasiones la formación de acetilcoenzima a partir de la oxidación de ácidos grasos no es utilizado con fin energético porque se terminó la necesidad. Y en realidad tenés de sobra. Y esa acetilcoenzima que uno le sobra se transforma y pasa a formar parte de otro proceso de transformación metabólico que es la formación de cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Que en realidad es una vía alternativa totalmente, es una vía catabólica totalmente alternativa, digamos, que nos permite degradar la acetilcoenzima A que viene de los ácidos grasos y que no fueron utilizados con fines energéticos, ¿sí? Y esa formación de cuerpos cetónicos se da fundamentalmente en las mitocondrias de los hepatocitos. Fíjense, acá tienen la vía metabólica por la cual los acetilcoenzima A, que ustedes formaron acá, no quiero que se olviden, estos son los acetilcoenzima A, que entraron acá en el ciclo de Krebs y que generaron semejante zafarrancho metabólico y que generaron tanta energía, y no son utilizados con fines energéticos, tienen esta vía alternativa que es la vía de confort cuerpos cetónicos, ¿sí? Mediante la acetilcoenzima A, la unión de dos acetilcoenzima A para formar fundamentalmente y finalmente tres tipos de cuerpos cetónicos, el acetoacetato, la acetona y el D-beta o el beta-hidroxibutirato que se van a eliminar por orina, por ejemplo, y la acetona lo va a hacer por la respiración. En esta vía de biosíntesis de los cuerpos cetónicos, que les vuelvo a decir, es una vía alternativa para degradar los acetilcoenzimas que no son usados como fuente energética. Irrumpen algunas enzimas que son importantes, pero sobre todo, les quiero decir que en la primera parte comparten enzimas que son utilizadas en la biosíntesis de colesterol. Nada más que esto, o sea, las mitocondrias y la biosíntesis del colesterol se va a terminar haciendo en el citoplasma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la diferencia. Pero les digo porque se van a encontrar con una parte inicial muy parecida.
porque en realidad también se utiliza la acetilcoenzima A para formar colesterol. Esto es una vía alternativa de degradación, pero yo las podría usar las acetilcoenzima A y las podría mandar a la formación de colesterol, por ejemplo, para proveer a las membranas de colesterol. ¿Se entiende? Esta es una vía de degradación alternativa que nos permite eliminar del organismo a acetatos activos, o sea, la acetilcoenzima A, ¿sí? Por orina y por la respiración. Les voy a decir por la respiración porque es importante que ustedes se acuerden de ese por la respiración. Porque en realidad los cuerpos cetónicos pueden ser eliminados, perdón, volvemos acá. La acetilcoenzima A puede ser transformada en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pueden ser eliminados por orina o por respiración, pero también pueden ser utilizados como una vía alternativa energética. ¿Quiénes la van a utilizar como una vía alternativa energética? El cerebro y el músculo. ¿Y por qué lo van a utilizar como una vía alternativa energética? ¿Por qué lo pueden utilizar? Porque cuentan con el complejo enzimático necesario para hacerlo. Uno dice, había una pregunta re interesante de un chico la vez pasada que dijo, ¿por qué aparece siempre el hígado? Esa fue una pregunta, yo me la me, se me grabó, yo me acuerdo de todo, esa se me grabó. Y aparece el hígado porque es un lugar propicio para hacer un montón de reacciones metabólicas y catabólicas. ¿Por qué aparece acá el cerebro y el músculo? Porque contienen el complejo enzimático necesario para poder transformar los cuerpos cetónicos en energía. ¿Estamos? Entonces uno puede decir, ¿el músculo obtiene energía de la glucólisis? Sí. El músculo, porque el músculo puede obtener energía a partir de la glucosa. ¿El músculo puede obtener energía a partir de los cuerpos cetónicos? Sí, podría hacerlo también, porque tiene el complejo enzimático necesario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense que existen muchas alternativas orgánicas para producción energética. Por eso les vuelvo al inicial, al principio. ¿Las vías metabólicas funcionan y dejan de funcionar? No, funcionan más, funcionan menos, se estimulan más, se estimulan menos. En algún lugar geográfico del organismo están funcionando más y en otro están funcionando menos, pero están funcionando. Porque, por ejemplo, yo les doy este ejemplo que es súper clásico, el aliento cetónico. Les dije, uno tiene cuerpos cetónicos porque tiene acetilcoenzima A de sobra y la quiere eliminar, perfecto. Pero uno tiene cuerpos cetónicos en exceso y los va a eliminar, Como en el perdón, diabético, profe, así el como en aliento el diabético o sana. en el ayuno, claro, como en el diabético o en el ayuno, cuerpos cetónicos en exceso, los va a eliminar igual que como lo eliminaba antes, sí, por la orina, por ejemplo, y por el aliento, por la respiración, pero va a tener el famoso aliento cetónico. Miren, les voy a dar un ejemplo, como decía la compañera, pero no de diabetes también se los voy a dar, pero les voy a hablar del ayuno prolongado. Y hablábamos justamente así de brazos. Uno empieza el ayuno, consume todas las reservas de glucosa que tiene en forma de glucógeno, pero si sigue el ayuno prolongado, va a empezar a consumir los ácidos grasos que tiene depositados en forma de triacilglicéridos. Para eso se pone en juego toda la maquinaria enzimática. Y entonces empezamos a utilizar los ácidos grasos con fines energéticos. Pero ¿cuál es el problema de la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos? Miren, se lo voy a mostrar acá para que lo veamos todo. Esperen que no me quiero pasar. Cuando uno empieza a utilizar los ácidos grasos con fines energéticos, uno empieza a movilizar en demasía el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? El ciclo de Krebs se va a valer de numerosos intermediarios, entre ellos, y lo habíamos hablado la clase pasada, el oxaloacetato y entre ellos el piruvato. Esto va a hacer que, de alguna manera, el ciclo de Krebs se empiece a enlentecer. ¿Por qué se va a enlentecer el ciclo de Krebs si nosotros entramos en ayuno? Alguien que me lo responda. El que quiera. Piénsenlo, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs, perdón, y el ayuno? ¿Va a tener menos acetil-CoA disponible? No. Yo te diría que vas a tener mucha acetil-CoA disponible. El asunto es,
¿Vas a tener un ciclo de Krebs funcionante como corresponde? Ese es el primer punto. Le estoy pidiendo que me digan algo que yo les comenté en la clase pasada, por eso les digo. ¿Dónde va a ir el oxalo acetato? Recuerden, ustedes tienen que sostener una cosa que funcione sí o sí, el corazón y el cerebro. Y el cerebro necesita de glucosa. ¿Para dónde va el oxaloacetato? Para ¿Quién se lo la lleva? glucólisis aeróbica, No, no. no, 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 pensalo. Si yo necesito glucosa, porque no neces el cerebro no va a necesitar glucosa. La primera señal del cerebro es necesito glucosa. ¿De dónde lo saco si no estoy consumiendo glucosa? Y de los elementos que no son glúcidos, o sea, una Y gluconeogénesis. la Claro, gluconeogénesis. obvio, obviamente. Y la gluconeogénesis se lleva al oxaloacetato. Y el ciclo de Krebs se empieza a enlentecer. La obtención de energía es más compleja. Por lo tanto, la acetil-CoA que ustedes forman no va a poder ingresar todo al ciclo de Krebs para obtenerse energía. Adivinen a dónde va. ¿A formar qué? Cuerpos cetónicos. Pero claro, como hay mucha acetil-CoA, porque los lípidos nos proveen de mucha acetil-CoA, de mucha energía, se me empiezan a acumular los acetil-CoA, porque no los puedo meter en el ciclo Krebs. Entonces vienen a formar los cuerpos cetónicos. Entre ellos, por ejemplo, la acetona, que es la que se elimina por la respiración. Por lo tanto, empieza el famoso aliento cetónico. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Volvemos atrás, si no me van diciendo y volvemos atrás, ¿eh? Pero Profe. generaría una problemática esto, porque en realidad, ¿cuál sería el Obvio. problema del ayuno? No es que en teoría venimos adaptados hace 10.000 años a esto, o sea, y que justamente se crearon problemas de salud como, no sé, las enfermedades crónicas no transmisibles y todo eso por el hecho de una alimentación que no concuerda con nuestro genoma. Sí, está buenísimo lo que decís y a mí me viene re bien lo que decís, porque ¿sabés qué? Me remontás al origen de esta clase, o sea, al origen de esta clase, digamos. La cuestión es así, para que nos entendamos, ¿eh? La cuestión es así. No todo es tan absoluto, porque una cosa es que vos generes periodos de ayuno, como veníamos adaptados hace tiempo. Otra cosa que es lo que yo te estoy contando acá es que vos generes, que yo estoy diciendo acá, que vos generes un periodo de ayuno excesivo. Yo te digo, che, mira, 48 horas yo no voy a comer. Suponete, ¿no? No voy a comer. Bueno, eso empieza a generar cambios en el organismo. Los cambios se empiezan a notar muchas veces por algunos síntomas o por algunos signos que uno puede pesquisar. Para eso estudiamos esta carrera, digamos. Y uno de los síntomas y signos que uno puede pesquisar es, por ejemplo, el aliento cetónico, que lo que nos dice es. Estamos en un periodo complejo al que si no lo vamos si no lo podemos encauzar, seguido a esto, puede venir un problema de salud. ¿Se entiende? Hay un periodo en el cual el organismo se va a adaptar, un periodo en el cual el organismo empieza a mostrar alguna que otra. Empieza a demostrar algún que otro síntoma o signo que nos permite darnos cuenta del momento metabólico que está viviendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿son periodos de ayuno? Sí. Nosotros veníamos acostumbrados hace miles y miles de años a tener otro tipo de alimentación. Totalmente de acuerdo. El asunto es el límite, el tiempo que uno utiliza. No es lo mismo 48 horas que 24, no es lo mismo que 12, no es lo mismo que 36, y no es lo mismo un sujeto que está adaptado toda su vida a tener una alimentación que uno que se alimenta de otra manera. Por eso es relativo y hay que encuadrarlo y charlarlo y debatirlo. Eso es una cuestión histórica que estoy recontra de acuerdo. Y esto que yo te planteo acá es una cuestión casi patológica de una persona que mucho tiempo no consumió alimentos, que está necesitando glucosa y que lo va a hacer a partir de la gluconeogénesis, que va a drenar el oxaloacetato y se va a quedar, en definitiva, se va a quedar con este problema, con este problema metabólico. Pero no lo tomes como algo absoluto, ¿se entiende? Sí, profesor. No, por favor. Lo mismo creo que vos hablaste de la de los diabetes. No sé si fuiste vos u otra compañera. Sí, yo. ¿Cómo pasa con la cuestión de las personas diabéticas?
¿Qué pasa con, y aquí les traigo esta foto, nada más que para mostrarle, qué pasa con los individuos diabéticos? Y bueno, no tienen el receptor que permite que la hormona insulina ingrese la glucosa adentro de las células. Por lo tanto, no tiene la capacidad necesaria de utilizar la glucosa con fines energéticos tan fácilmente como otra persona, porque no ingresa dentro de la célula. Por lo tanto, si lo dejamos seguir en el tiempo, ¿qué es lo que puede pasar? Que empiece a utilizar los ácidos grasos con fines energéticos y a acumular acetilcoenzima A, que también va a ir hacia la formación de cuerpos cetónicos y también puede producir aliento cetónico. Y si se sostiene en el medio, en el tiempo, cambiar el pH del medio, hacerlo más ácido y producir cuadros que los pacientes diabéticos pueden llevarlo a la muerte. ¿De acuerdo? Pero esta sería la fundamentación metabólica. O sea, la glucosa no ingresa porque no hay receptores para la insulina. Como no ingresa a la célula, se utiliza ácidos grasos. Como utilizamos ácidos grasos, generamos cuerpos cetónicos. Como los cuerpos cetónicos les cuesta ingresar en el ciclo de Krebs, porque la célula está sensando que falta glucosa y la gluconeogénesis está disparada, esos cuerpos cetónicos van a aumentar indiscriminadamente y van a producir algunos inconvenientes de salud. ¿Estamos? Esa es la clave. Profe, Sí, adelante. entonces la utilización de los cuerpos cetónicos se da porque se utilizan los ácidos grasos en vez de glucosa y eso es lo que da el aliento cetónico y eso, ¿o estoy equivocada? Los cuerpos cetónicos se forman normalmente con la acetilcoenzima A que sobra, ¿sí? Es una vía alternativa catabólica. Normalmente y se eliminan por orina, por aliento, ¿sí? Hasta ahí vamos. Sí. Si vos tenés mayor cantidad de acetatos activos de acetilcoenzima A y formás muchos cuerpos cetónicos, eso puede llegar a generar un desequilibrio en el medio interno. Antes de que eso ocurra, vas a empezar a sentir un aliento cetónico porque eliminás mucha acetona. ¿Por qué podés estar formando muchos cuerpos cetónicos? Porque no sabés qué hacer con el acetilcoenzima A. ¿Tá? Porque el acetilcoenzima A no lo podés, no es que todo lo que formás lo eliminás y no pasa nada, lo eliminás. Pero llega un momento que no podés eliminar más, es una proporción lo que eliminás. Si vos Es generás como una muchos cuerpos manera de cetónicos, eliminarlo, o sea, claro, se vos lo eliminás. eliminaba. Pero si tenés mucha cantidad de cuerpos cetónicos, esos cuerpos cetónicos van a estar dando vuelta en sangre porque te va a costar eliminarlos y eso te puede bajar el pH y producir importantes problemas en el medio interno. ¿Y cómo te das cuenta que estás eliminando mucha mayor cantidad, estás produciendo mucha cantidad de cuerpos cetónicos? Porque estás eliminando mucho por el aliento y lo sentís, digamos, ¿tá? ¿Y por qué puedes estar eliminando mucho cuerpo cetónico? Porque no sabes qué hacer con la acetilcoenzima. Y hay cuadros como el ayuno prolongado, que es el que mostramos hoy, o la diabetes, que pueden hacer que vos formes mucho acetilcoenzima A, ¿tá? Te vas a dar cuenta a veces por el aliento, a veces ni te das cuenta por el aliento. A veces muchos pacientes diabéticos directamente van a consultar muy deteriorados físicamente y tiene que ver mucho en ese deterioro la formación de cuerpos cetónicos que cambia el pH del medio interno. ¿Entiendes? Sí, gracias. No, por favor. Profe, Sí, adelante. ¿y qué Uy, pasa cuando se utiliza demasiado el oxalacetato en la gluconeogénesis? lo que les mostraba, muy buena pregunta, porque volvemos atrás. Yo necesito que el ciclo de Krebs funcione para meter la acetilcoenzima A. Necesito que esto funcione para generar energía. Pero si por algún motivo yo estoy drenando este oxaloacetato, me lo estoy llevando de acá, esto se empieza a enlentecer. No es que me llevo todo el oxaloacetato, volvemos al ejemplo inicial. No es todo o nada, me llevo gran cantidad, esto se enlentece. Y si esto se enlentece, ¿cómo hago para utilizar todos los acetilcoenzima A que quería utilizar? Me van a quedar dando vuelta libres y entonces van a formar mucha mayor cantidad de cuerpos cetónicos. ¿Está? Sí, gracias. No, por favor. También les decía, si uno utiliza los ácidos grasos con fines energéticos, los obtiene a partir de los triacilglicéridos que están acumulados o que son incorporados con la dieta. Esos triacilglicéridos son ácidos grasos, pero también son glicerol. Cuando uno separa los triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol,
a la miércoles. Ahí tiene otro problema más, otra solución más, pero otro problema, porque tiene glicerol. ¿Qué hace con el glicerol? Y con el glicerol puede hacer varias cosas. Varias cosas. Con el glicerol puede transformarlo y formar dos compuestos que ustedes conocen acá. Acá, dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Y con la dihidroxiacetona fosfato, recuerden que esto es un paso intermedio del metabolismo de la glucólisis. Puede entrar a la glucólisis. ¿Sí? Pero esta dihidroxiacetona fosfato, que viene a partir del glicerol, si fuese necesario para formar glucosa, también podría entrar a la gluconeogénesis, fíjense, y formar glucosa. Por lo tanto, el glicerol también, y también el glicerol que no se utilice, puede formar con otro ácido graso triacilgliceridos y volver a ser lípido de reserva. ¿Estamos? Entonces, el glicerol tiene la capacidad de formar energía por aquí, pero también tiene la capacidad de formar glucosa por aquí, y también tiene la capacidad de volver a unirse con otro ácido graso para formar triacilgliceridos. Todo esto lo hace gracias al primer paso, que está catalizada por una enzima que se llama glicerol quinasa, que utiliza energía, que invierte energía para poder llevar a cabo todo el andamiaje metabólico que después describimos por aquí. Es decir, siempre hay un proceso, no siempre, pero casi siempre hay un proceso de inversión de energía al principio, que nos permite que haya cambios moleculares al final. ¿Estamos? Conclusión. Rápidamente, porque no quiero que se mareen en esta cuestión. Ustedes van a rendir metabolismos. Les toca rendir conmigo. Estamos en el examen final. Bueno, vamos a hablar de metabolismo. ¿Qué entienden ustedes por metabolismos? ¿Me lo puede definir alguien? Metabolismo en general, ¿eh? ¿Son todas las reacciones que suceden dentro de una célula? Bien, sigamos completando la definición. Cualquiera. Que mediante sustratos obtenemos producto en combinación también de, o sea, esas reacciones químicas que se van dando en los sustratos están ayudadas de complejos enzimáticos para obtener un producto. Bien. Y finalmente también para obtener energía. Bien. Bárbaro. ¿Qué más aporta? Que este producto de transformación y que necesita de la provisión de energía inicial para que después pueda seguir produciendo mayor cantidad de energía. Bueno, ¿qué más? Que este producto no solamente puede ser energía, como también otros productos intermedios. Excelente. ¿Algo más? Así yo se los resumo. Miren, yo les voy a dar una... Yo les digo lo que me sale ahora, ¿no? Pero es lo que siempre voy armando con ustedes, gracias a que ustedes son participativos. Y participativa, yo les cuento, para mí los metabolismos son, como dice su palabra, no son procesos metabólicos que requieren de un sustrato inicial para desencadenar numerosos cambios en ese mismo sustrato y la transformación en productos. Todos estos cambios están favorecidos y acelerados por la presencia de enzimas, que catalizan reacciones que pueden ser reversibles y reacciones que pueden ser irreversibles. Muchas de estas reacciones necesitan del aporte energético, pero los metabolismos en general nos permiten proveer de la energía necesaria para poder subsistir, sobrevivir y generar todas las acciones que debemos generar en el día con el aporte energético. Estos procesos metabólicos reconocen diferentes sitios geográficos. A veces son mitocondriales, a veces son citosólicos, a veces ocurren en ambos lugares seguidos unos de otros. Como decíamos, los pasos metabólicos nos permiten obtener energía, pero también nos permiten obtener sustratos intermedios que son utilizados con otros fines. Y uno podría decir, por ejemplo, con fines estructurales, como lo es el colesterol, que forma parte de las membranas celulares. Punto final. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, ¿se puede hacer consulta o ya? Sí, claro, obvio, las que quieran. Papá, lo que voy a preguntar es medio largo, no pasa nada, sino. No pasa nada. Lo que no me queda en claro es el kilomicrón. Bien, bárbaro, kilomicrón. Juego y.
El kilometrón no se supone que es una lipoproteína que se une, digamos, al ácido graso circulante después de la digestión. Miren, se los hago cortito. Se los hago cortito porque yo no quise. Es más, podemos después irlo charlando podemos ir charlándolo por WhatsApp, digamos, a todo lo que ustedes vayan pretendiendo que yo les vaya contestando, pero no entramos tanto en el transporte de los ácidos grasos, del glicerol y del colesterol. El kilomicrón en realidad lo que nos permite es el transporte de lípidos y lo hace a partir del epitelio intestinal, sale desde allí a la linfa y de la linfa se vierte a la sangre. Los kilomicrones transportan sobre todo triacilglicéridos. Es decir, el triacilglicérido se consume con la dieta, se separan ácidos grasos y glicerol y se vuelve a gestar dentro de la célula del intestino ese triacilglicérido que es transportado por el kilomicrón. El kilomicrón no escapa a la lógica de las lipoproteínas, digamos, que es las lipoproteínas que nos permiten transportar un elemento que es hidrofóbico, como son los ácidos grasos, por ejemplo, con una cubierta proteica que favorece su andar, digamos, por la fase líquida, que puede ser la sangre, ¿está? El kilomicrón no escapa a eso porque es eso, pero bueno, en definitiva, es lo que yo les digo, nos permite el transporte. Yo no quise entrar en transporte en kilomicrón, LDL, VLDL, IDL, para no generar todo un lío acá, pero si quieren lo podemos hablar, si quieren les propongo volvernos a encontrar y hablar específicamente de eso, para que no se nos haga tan largo. Con mucho gusto, es muy lindo y es muy fácil, ¿eh? No es difícil. Es más, tengo, quizás hasta les podría mandar, tengo material para mandarle para que entiendan perfectamente bien, si quieren. Me dejan después me mandan un WhatsApp, yo después les dejo, pero no me quiero olvidar, pues la otra vez lo dejé, pero por ahí... me mandan un WhatsApp y yo les voy mandando el material que ustedes quieran y se los voy explicando. Total, tenemos esa posibilidad. ¿Les parece? Pero eso es el kilomicrón, ¿no? Igual se los expliqué, se los digo para que les quede. No, pero está bien, profe, porque no entendía, tenía escindido ahí el triacilglicérido. Y bueno, tenía unos gráficos y no entendía cómo funcionaba, pero ya está, o sea, ya lo entendí con eso, un poco claro, claro. Los dibujitos que tenía. Claro, porque en realidad vos acordate que los triacilglicéridos los vas a obtener de la alimentación y se van a transportar por el kilomicrón, ¿se entiende? Y ahí van a ser abordados para después utilizar las vías metabólicas, pero también lo podés obtener de los triacilglicéridos de reserva, tenés dos lugares. ¿Lo entendés ahora? Claro, sí, por eso, no entendía eso, tenía triacilglicéridos claro. Fuera de la célula y adentro de la célula, entonces bueno, claro. Intenté un proceso. Entonces, me imaginé porque es lo que siempre no entienden bien. Por eso después, si me escriben, les mando un material, porque lo tengo que buscar, pero lo tengo, está re bien explicado, que no, es de otro libro. Nada, por ahí les puede servir. Les mando incluso, capaz que les puedo mandar las capturas de pantalla que tengo de las hojas de ese libro que explica en dos páginas mejor que el blanco lo que es todo esto del kilomicrón y las lipoproteínas. Buenísimo, gracias. No, por favor, a su disposición para algún problema. Después, sí, los escucho. Solo para hacer una confirmación. Entonces, sí. El glicerol se va a transformar en un intermediario de la vía glucolítica y también se puede entrar en la gluconeogénesis. Claro, porque uno dice, ¿qué pasa con el glicerol si yo estoy escindiendo, si estoy separando los triacilglicéridos en ácido graso y glicerol? ¿Qué hago con el glicerol? Y o busco otro ácido graso y forma triacilglicéridos si necesitamos reservar energía, o lo metemos a partir de su transformación en dihidroxiacetona fosfato en la glucólisis, o lo metemos en la gluconeogénesis para formar glucosa. ¿En qué caso uno podría decir, meto el glicerol para transformarlo en glucosa? Si tenemos baja la glucosa en la sangre y el hígado está pidiendo, está necesitando glucosa. Como no tiene tanta glucosa, se usaron los depósitos de glucógeno, el glicerol también nos sirve para formar glucosa. ¿Está? En la gluconeogénesis. Por la gluconeogénesis, por supuesto, claro.
Claro, bien. Pero fíjense que es interesante porque entra en otro lugar de la gluconeogénesis, no tanto en relación con el oxaloacetato. ¿Se entiende? Entonces, ayuda, va ayudando. La principal vía es a través de obviamente, el oxaloacetato, del drenaje del oxaloacetato del Krebs. Pero todo esto ayuda, por eso siempre les digo que no todo es absoluto. ¿Sí? Dale, gracias. No, por favor. Lo de los aminoácidos no lo vamos a poder ver ahora en profundidad porque se nos va a ir el tiempo. Yo tengo que buscar a mi hija que sale del colegio, pero no tengo problema que lo reprogramemos. Cero problema. Mañana, sí. Profe. Mañana, el jueves, si quieren un ratito antes que tienen que rendir para escuchar otra cosa y que ya les quede y hacer un repasito general, tampoco tengo problema. No hay drama. No, porque no lo hacemos mañana, hacemos prote y después el día próximo ya hacemos un repaso general. Sí, no hay problema. Sí, cero drama. Yo lo tengo preparado, como lo ven acá, lo tengo todo hecho, pero... Sí, obviamente. Cuenten con eso. No, cuenten con eso. Yo no tengo problema. Sobre todo para que sea útil, ¿saben? Y si no, los voy a marear. Hacemos así. Armamos como ustedes quieran. ¿Quieren que armemos mañana y charlamos un poquito de proteínas? ¿Aminoácidos? Fantástico. Sí, así mejor. Y el jueves repasamos, bárbaro. Bueno, sí, dale. Sí, dámosle para adelante. Mañana con Octavio arreglamos el horario, pero la mañana yo estoy y nos conectamos 40 minutos y charlamos de aminoácidos. Y al otro día que nos conectamos 40 minutos, charlamos general de metabolismo para que vayan a rendir. Profesor, dale. Mañana teníamos las 10, ¿no? Sí. ¿Qué nos conectamos antes? Creo que había las 10, ¿puede ser? No, sí, a las 10 yo voy a llegar. Por ahí llego 10 y cuarto, les digo, porque vengo de otro lugar, vengo del hospital mañana, llego 10 y cuarto, no importa. Por ahí empezamos 15 minutos más tarde. Si estoy a las 10, a las 10. Dale. No se hagan problema. Total, Octa les avisa y nos conectamos. Dale. Bueno, espero vayan a estudiar tranqui. Gracias. Gracias. Estén muy bien. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.